Bien, pues como decíamos en la presentación de nuestro programa, en nuestro avance informativo, se cierra la temporada de rallies en Cantabria con este rally del Hotel Olimpo, rally de regularidad. Como todos ustedes saben, ya estuvimos la semana anterior aquí con los organizadores hablando, bueno, pues de nocturnidad y alevosía. Y además muchísimos kilómetros cronometrados, porcentaje de cronometraje elevadísimo. Y ha tenido dos ganadores que están aquí hoy con nosotros, además dos personalidades, uno hermano de José Tomás, del Torero, y otro de Plácido Domingo, o sea que estamos rodeados de gente importante. Ángel Tomás Pérez y Marco Domingo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bien. Contentos, ¿no? Habéis cerrado un buen año. Contentos. Habéis contentos. Hecho de todo, habéis estado en las Áfricas, sí, en la Baja Aragón. Sí, sí. Año hecho completo. Año fructífero, entonces. Completo, sí, muy, muy fructífero, pero ya casi casi con ganas de acabarle, sí, un poco. Ya, saturados. Saturaditos, sí. Sí, lo que pasa de esto es que cuando después llevas dos meses sin se te pasa, correr y para sin hacer nada, ya estoy, joder, ¿cuándo habrá algún rally? Para enero ya estaremos con ganas, sí. ¿Eh? Sí, sí. Marcos, ¿qué tal? Muy bien. Muy buenas tardes. Buen año. Sí, la verdad que sí. Si se puede hacer un balance de toda la temporada, la verdad que ha sido muy bueno. Han sido muchas pruebas, han sido de lo más variado, ¿no? Uh-huh. Tanto en el apartado de regularidad en Cantabria como fuera con el campeonato de España de Corrales y, bueno, las bajas y demás. ¿Los Corrales qué tal? Bien, muy bien hasta el último rally, hasta el de Madrid. Llegamos líderes y nada, tuvimos problemas con la lectura de las ondas y bueno, al final nos descolgamos del rally, del campeonato. Pero, uh-huh. Al final un tercer puesto que, bueno, sabor un poco agridulce, pero bien. Yo antes hablaba en la presentación del Renault Fuego, yo tuve un Renault Fuego, uh-huh. Un 2 litros GTX, ¿podría ser? Sí, GTX es. GTX yo, 2 litros. Llevo a España, aquí no llevo otra cosa. Sí, yo decía que era un coche, un modelo de vehículo que se adelantó a su época. Cuando salió el, no sé de qué año es exactamente el... El mío es del 82, que es de los muy primeros que salieron. Del 82. ¿No? Sí, sí. Era un coche totalmente revolucionario en el 82, que aquí casi todos los coches eran cuadrados, uh-huh. Léase Simca 1200, sea 1430, uh-huh. Era todo muy R8, R12 incluso, pero de repente sale un coche con una línea totalmente distinta, con un cristal trasero que era como una burbuja, sí. Con focos... Una delantera con los focos encastrados antinieblas, uh-huh. El mío me recuerdo que va dirección asistida, aire acondicionado, sí, lleva lunas, bueno, era un poco... El modelo que lleva aquí es el mismo, es el GTX, lo que tú pudiste tener aquí en España y lo que tengo yo, era lo mismo litros, porque solo llegó un modelo. Sí. Andaba muy bien, además, de carburación, sí, es un coche que anda bien, pero hombre, para tramos tampoco es lo más ágil. Tampoco es lo más ágil, coche no, largo, con unos desarrollos pesadón, muy largos, un pesado. Motor adelante grande. Sí. Pero bueno, se defiende. ¿Y cómo te ha dado por ese modelo? Pues hombre, se buscó un modelo con una cierta fiabilidad y digamos un poco el dar un poquito de color a los parques cerrados que están muy llenos de golf, de BMW 3. Los golf son muy efectivos, pero son es aburridos. Es efectivísimo. Sí. De hecho, aburridos de narices, ¿eh? De hecho, la noche del viernes en el Olimpo eran 5 golf delante golf. Nuestro en la clasificación. Y nosotros sí, el y primer luego no había golf. Otro golf detrás, si mal no recuerdo. Sí, sí. Sí. Bueno, es un coche, es lógico, es un coche muy efectivo, con facilidad de recambio y bueno... Sin problemas, además es un coche bastante fiable. La gente se tira a él, es normal, vamos, es razonable. Yo no sé si el Renault Fuego aquel le tuve que hacer algo en las válvulas o algo, alguna vez alguna cosa de válvulas, pero no me dio ninguna avería nunca, la verdad es que eran... Nosotros de momento no me puedo quejar porque al coche se le han hecho barbaridades, incluso hacer el Rally del Atlas en Marruecos. Y bueno, en general se comporta, está dando unos problemitas, ¿sabes? Que no sabemos si son de carburación, de chispa o de qué son, que no acabamos de dar con ello. No. Pero bueno, no se le puede pedir más porque... Habrá que llevarle a un mecánico de los antiguos, los modernos. Ya ha estado, pero ¿sí? Estas cosas que los son modernos. Tan sencillas, pues al final es lo que tienen, que hay que dar con ello. Pero bueno. Bueno, ¿cómo empezaste la temporada? Cuéntame un poquitín. La temporada, en mi caso, yo empecé en Piélagos con Marian, si mal no recuerdo, haciendo segundos o algo así. Y luego ya, bueno, hicimos el Cantabria Infinita que ganamos, ¿no? Sí. Después he ido haciendo algunos rallies más de la Copa con María Ángeles, que hemos quedado segundos siempre. Ha sido un... ¿Y cómo se te ocurrió hacer el Atlas con el Fuego? Eso fue hace... Eso fue en 2012. Sí. Pues bueno, temas de juventud todavía.
Ahí te metiste. No, era el vehículo que teníamos sí, ganas sí, sí, de ir y bueno, lo adaptamos mínimamente. ¿Qué hiciste con él? ¿Subiste suspensiones? ¿Pusiste algún...? No, no lo hicimos gran cosa. Trató de protección, reforzar un poquito la suspensión que había, sí, se trató de reforzar un poquillo. Pero no hubiera mucho... Jugando un poco con la altura de la rueda. No hubiera mucha compresión. Sí, protegerle por debajo y poco un más. ¿Un cubre cárter, algún...? Sí, se le hizo un cubre cárter entero. Te digo porque es un coche pesado, o sea, es un coche y es que un coche tiene muy peso, largo, además. Muy largo. Sí. Y abajo pega enseguida, sí, imagino. Sí, no, en la arena se demostró que era totalmente claro, inapropiado. Y que luego, aparte de esto, era una prueba que duraba prácticamente una semana. Y había que llevar pues todos los pertrechos. La ¿de comida, una semana? No sé qué, para ¿más peso semana todavía? Sí, sí, sí. Bueno, este recambios año ya hemos ido con un Range Rover y bueno, distinto, totalmente distinto. Ha sido otra cosa. Sí. Pero con el fuego, bueno, imagino que los beduinos asombrados. Bueno, les llamaba la atención. Imagino que a muy poca gente se le habrá ocurrido meter un Renault Fuego, un rally africano. Sí, calculo que a poco. Le llamó la atención hasta los organizadores. Ya, o sea, que a día de hoy todavía nos lo recuerdan. En su época sí que hubo uno en el Dakar, lo que pasa es que era un prototipo. Sí, vamos, sí. No, carrocería. Y la Baja Aragón, cuéntanos un poco de la Baja Aragón, que eso sí que... La Baja Aragón, la verdad que fue una experiencia magnífica, sí. Muy bien organizado. Con muy mal resultado, porque bueno, quizás no habíamos hecho la lección adecuada de ruedas o lo que fuera. El caso es que, a pesar de ser el debut y tomarnos unos 20 primeros kilómetros muy suaves, pues para ir conociendo el coche y demás, para el kilómetro... Un Toyota Land Cruiser, un Triumph. Land Cruiser. Sí. Para el kilómetro 115 de 150, sí, que era la especial, estábamos ya líderes, pero en el 118 sufrimos un reventón y se acabó ahí. Ah, se bueno, acabaron no, las no, opciones, sí, pero bueno, yo creo que dimos la talla sobradamente para hacer un debut, vamos. Uh-huh. Y la verdad que es muy divertida la especialidad. De, a mí la de Baja, la Baja me parece muy... Sí. Es un rally muy bien hecho, sí, sí, con sí, una sí, competencia enorme. Sí. Y el ver el parque verlo cerrado. Ahí. El parque con, es impresionante. Con toda esta barbaridad de camiones, de es coches, la Dakar todos pequeña. Los patanueves. Es la Dakar pequeña. Sí, 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 sí. Sí. Y laboratorio de ensayo, imagino, para mucha gente que quiere hacer un... Sí, mucha gente iba a probar ahí sus, a probar sus cosas, aparatos sí, y demás. La sí, pre-Dakar, ¿no? Digamos. No, la verdad que es espectacular verlo. Absolutamente espectacular. Luego hice yo con Pedro de Lascar, con el mecánico, hice la Baja de Burgos también, pero bueno, ahí ya es lógicamente otro nivel, eran otra cosa más. 40 y tantos coches, sencillita, ¿no? Muy bien, muy divertido, pero la espectacularidad de la Baja de Aragón, bueno, es impresionante, ¿no? Sí. Y eso que ahora me decís que ya es que me he desconectado un poco, pero ya no se hace la zona de los Monegros, que eso sí que era desierto. Sí. Yo me acuerdo que decíamos la clasificatoria para el orden de salida del día siguiente. El día antes del rally hacíamos una clasificatoria en Pina de Ebro, en un sembrado, un campo allí de tierra, que era como polvo talco, que se te metía. Sí. Llevábamos mascarillas, llevábamos de todo, salías escupiendo tierra, sí o sí, era, sí, que era como un mar, era una tierra como polvo talco, muy, sí, muy, muy fina, y habían ya de pasar coches y coches, había hecho unas hondonadas que eran como bañeras de agua, pero de polvo, que te metías y se hacía de noche porque te tapaba el polvo totalmente. Era algo realmente espectacular. Sí, eso no hemos visto porque ha sido más hacia la zona de Teruel. Sí, más hacia demás, el sur. Al sur del Ebro. Estuvo muy espectacular y luego con el hándicap de que pasaban los camiones delante nuestro y tal. Ya. Bueno, aquello imagino. Parecía que había pasado a Tila, ¿no? Sí, sí. Como un mano. Árboles caídos. Árboles caídos. Sí, 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 sí. Camiones volcados, incluso. Volcados, etcétera. Como una manada de elefantes. Sí, sí, no, sí, se sí, ve sí, claramente que cuando no entran entre los árboles los tiran y pues, los tiran directamente. Más problema y luego, sí, pues bueno, nosotros nos los íbamos encontrando. Pero bueno, la verdad que estuvo muy bonito. Es algo realmente épico, ¿eh? Que sí. Sí, es una experiencia muy bonita. Sí, para ser una primera experiencia, para ser un debut, la verdad que sí que fue. Es muy bonito. ¿Pensáis volver a la Baja? Sí, sin duda. La Baja es muy bonita, ¿eh? La Baja. Sí. Yo creo que merece la pena. Pudiendo hacerla, sí, yo sí, creo que seguimos contando con los pequeños apoyos que hemos tenido de Lascar, del Team Jauja, sí, etcétera, etcétera, pues lógicamente intentaremos hacerlo otra vez porque es una experiencia magnífica. Hablamos un poco de este Olimpo. Uh-huh. Como siempre, se hizo la presentación tal, y salíais ya por la noche. Sí, 10:30 se salió, ¿no? 10:15 del viernes. Del viernes, uh-huh, del viernes. Y ahí había una etapa no muy larga o... Eran 6 tramos. Uh-huh. Veníamos a hacer unos 150 kilómetros aproximadamente. Ah, bueno, casi 4 horas de rally. Sí, sí, terminábamos a las 2:30 de la madrugada. Uh-huh. Uh-huh.
¿Y bueno, qué tal se os dio esa? Pues en principio preveíamos de que el tiempo de que nos iba a acompañar bastante, ya que las previsiones eran de que no iba a llover y nada, pero se nos juntó un hándicap muy grande a todos los participantes, que fue el de la niebla. En las zonas bajas la niebla se había metido y bueno... Casi mejor que llueva. Y los tramos, sí, sin duda. Y la verdad que los tramos en la zona más baja, pues ciertamente que eran tramos de lo más complicado. Yo creo que la niebla es el accidente meteorológico más incómodo y más peligroso para conducir. Sí, sí, porque la lluvia al final... Bueno, yo prefiero ir por una carretera helada o nevada que con niebla. Sí. Además era una niebla cerrada, afortunadamente se iba abriendo, eran 300 metros de niebla, 300 iba que veía, sí, eran mangos. Y de lo malo a malo relajabas un poquito la vista, porque si llega a ser todo así... Continuo, te la verdad que te cansa todavía más te de lo mata que... Mata los ojos, sí, te mata los ojos. Sí, 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 cierto. Entonces, esta primera etapa nocturna del viernes, ¿cómo clasificasteis? Bueno, nosotros llegábamos ya al Olimpo, habíamos clasificado sextos en la general. Nos enteramos ya por la mañana, cuando nos venían diciendo que éramos el primer no golf clasificado. El primer no golf, hasta que y nada, y a partir de ahí, pues bueno, ya arrancamos el día, ya con otra visión, ¿no? Sí. Bueno, tirábamos a por el rally, aunque tuvimos un pequeño fallo de navegación. Tuve volviste a salir, llegaste a las 2:00 sí. Volviste a salir el sábado a las... A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. La verdad que se descansó poco. Fue el... Uh-huh. Bueno, el organizador está de acuerdo también en que fue un poquito... Sí, de 22:15 a 2:30 el viernes. Sí, uh-huh. Sí, sí. Y de 10 a 13:30 que tenéis una... Exactamente. Luego el parabéns en San Pedro de Soba. Sí. Eso por la tarde. Eso fue por... De 3:45 estábamos en el Olimpo. Y luego arrancamos la etapa de la tarde y luego se hacía una parada de media hora sobre las 6 de la tarde aproximadamente, sí. Que era en San Pedro de Soba. Que me han dicho que es precioso. Muy bonito. Tramo muy bonito. Tramo poco conocido además. ¿No? Sí, tramo sí muy, aparte que bueno, aprovechamos. Muy habitual, ¿no? Aprovechamos para hacerlo en subida y en bajada, que es lo bonito. No tiene salida el tramo. No tiene salida. Al menos por carretera. Digamos, factible para, ya, sí, para los clásicos. Pero entonces, la verdad es que es un tramo espectacular. Sí. Sí. Luego la gente del pueblo colabora muchísimo, nos deja reagruparnos ahí entre sus casas. Subíais, os reagrupabais, esperabais a que subiera el último y volvíais. Exactamente, sí, una media hora aproximadamente o algo más. ¿Y estáis cada medio minuto? Sí. Sí, cada 15 minutos. O sea, me han dicho que es un... Tengo que ir a verle, pero no lo conozco yo. Pero, es un tramo muy bonito. Muy nunca he pasado por ahí, es un tramo muy bonito. Y es muy intenso, es muy... Hay otro tramo muy bonito en Cantabria, que tampoco tiene salida, y a mí es uno de los tramos, yo creo, de los que yo conozco para hacer una subida, el más bonito de Cantabria con diferencia, que es la subida Miera. Sí. Qué espectáculo, qué cantidad de paellas, qué cantidad de gradas naturales para poder ver sin peligro. Sí, la pena es que no tiene salida, sería hacer una subida o hacer un... Hay una pequeña salida, pero lo que te comentaba... Muy complicada, porque los lagos de Noja, ahora se llama arriba, muy difícil. Hemos participado, lo hemos hecho este año en el rally de Villacarriedo. Sí. En la clase ¿y salís por arriba? Por... Sí, continuábamos, llegábamos a Miera y luego salíamos. ¿Pero se pasaba bien? Bueno, había que pasar lentito y demás, ya. Pero bien, se podía. Es un tramo espectacular. Se puede circular, sí. Es un tramo espectacular, la subida a Miera es de sí, lo más muy bonito que hay. Muy bonito. Sí, porque además, bueno, hay tramos que ya van desapareciendo con los arreglos o perdiendo un poquito su entidad y bueno, habrá que buscar nuevos alicientes. Bueno, y el sábado seguisteis ahí la competición. ¿Cuándo os pusisteis en cabeza? Pues a última hora. Al final. Al final del rally. O sea, que os costó sí. mucho. Yo os costó ganar. Tuve un problema de navegación justo antes de la comida, en un tramo que se hacía a tablas, que se hacía en los alrededores de Isla. Y había mucha parcelaria, además había muchísimo cruce, era mucha navegación. Es, y tuvimos un problema ahí en uno de los en una rotonda, a la salida de una de ellas. Bueno, corregimos, rectificamos y bueno, terminamos el tramo y habíamos caído en la general bastante. Habíamos bajado hasta la posición 12. Ahí arrancábamos, después de la comida, arrancábamos en esa posición en la general. Y, o sea, bueno, comisteis poco y salisteis con las pilas puestas. Yo sé de uno que comió más bien tirando a poco. Hacer el trabajo. Comer mucho y no hacer nada. Sí, digamos que se cambió el tiempo de la comida por el seguir preparando los tramos de la tarde. ¿Y por la tarde qué tramos hubo? Pues por la tarde ya arrancamos en dirección a...
¿Qué tramos hicimos? San Pedro se hizo... Es que, ojo, que fueron, hizo... fueron 19, ah, algunos lo repetimos. Sí, tiramos en directo. Hizo... Sí, arrancábamos por la parte de Vierna. Ajá. Luego hacíamos la parte de Solórzano, San Antonio. Luego tirábamos... ponemos imágenes un poquitín más adelantadas, sí, de, sí, las, sí, que hemos visto. Uh-huh. Y pasabais Vierna... Sí, sí, Vierna, sí, lo hicimos en varias ocasiones, lo hicimos tanto lo hacia arriba, abajo. Ensanchado, sí, y bueno, sí, ha perdido cambiado un, las... ha perdido un poquito el carisma que tenía el tramo, ¿no? Ya. Sigue siendo un tramo bonito, pero, uh-huh, pero lógicamente al ensancharlo y reasfaltarlo, pues bueno, ya no es tan complicado como podía ser antes. Uh-huh. Bueno, acabáis a las 9, creo, en el... Sí, sobre las 9. Terminábamos sobre las 9 de la noche, terminamos ya en el hotel. Ya final de rally. Ahí se hace la cena. ¿Ahí os enteréis ya que habéis ganado o ya lo sabíais? Empezábamos a echar nuestras cuentas porque, bueno, una de las máximas que se utiliza en la clásica, en el Hotel Olimpo, es que para todos los participantes, la peor de las penalizaciones que se han conseguido durante todo el rally por retraso, se anula. Solamente una. Ah, bueno, sí, una buena idea. Entonces, eso está bien porque un equipo es muy regular. Efectivamente. Y luego, por ejemplo, por mala suerte, tiene un pinchazo, sí, que no le penalice excesivamente. Sí, me parece una buena. Una circunstancia, o sea, de tráfico. Un equipo que va penalizando 2, 3, 1, 0, 0, 1, 3, 5, y de repente un rebaño vacas le para y el tío tarda 10 minutos. Es una faena, sí, que fastidia el rally por una cosa ajena a la competición. Exactamente. Entonces, me parece una buena por ese medida. Motivo se creó, yo creo que, bueno, con un criterio, bueno, hay me imagino habrá pros y contras. Sí, 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 sí. Pero bueno, al fin y al cabo... La feria cómo le va, sí. Al fin y al cabo es para todos. En esta ocasión nos ha beneficiado. Ha habido otras ocasiones en las que nos Pásalo. Ha podido perjudicar. Y nada, en este caso, pues bueno, nos benefició. Llegábamos terceros al Olimpo, sin descontar este tiempo, y una vez que nos descontaron la peor penalización, pues bueno, ya pasamos al final Ajá. a ocupar la primera posición a dos décimas del segundo. A dos décimas del segundo, dos décimas después de 500 kilómetros. Sí. Dos décimas después de 500 kilómetros. Bueno, pero viene siendo la idea de la competencia que ha habido, ¿no? Viene, sí, siendo la tónica de la temporada. Sí. Villacarriedo, Marcos y José Luis nos ganaron a Maren y a mí por tres décimas. Sí, por tres décimas. Esto está siendo así. Es un nivel muy alto que tenemos todos los competidores y se llega a final del rally con 3-4 participantes antes con posibilidades de ganar, en todos y cada uno de los reales, prácticamente. Una igualdad absoluta ya. Es tremendo, dos décimas después de 500 kilómetros. Sí, sí, la verdad que parece de chiste casi, pero es lo que hubo. Bueno, es espectáculo. Yo te pregunto, para que la gente que no está acostumbrada a ver estas cosas, vosotros tenéis que mantener unas medias que van cambiando durante los tramos. Sí, sí. ¿Qué instrumentación lleváis? Que la gente sepa un poco de qué va esto. Bueno, ¿cómo manejáis, cómo lleváis el control de los tiempos en el coche? Hay muchas opciones sobre instrumentos y sobre cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que, bueno, hay gente que sale sin instrumentos, de hecho. Hay una categoría open. Eso sí, es. Uh-huh. Que tiene un mérito brutal porque ya solo seguir el rutómetro, en este caso. Me imagino que será complicado porque sí, todo el mundo que lleva tantos instrumentos, para que haya penalizaciones, habrá que hacer una navegación complicada. Sí. Entonces, sin instrumentación, hacer una navegación complicada es mucho más complicado. Mucho más meritorio. Que vaya fiando el contrakilómetro del coche. Sí, 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 nada, sí, es muy meritorio. Y luego, pues, la pregunta que nos hacías, pues bueno, hay múltiples opciones de aparatos. Yo personalmente siempre me inclino por llevar un medidor fiable y sencillo, en este caso un TerraTrip 303, y luego añadirle otro, pues que te lleve las medias, que no es el Bluni. El Bluni. Sí, sí. Pero bueno, acá hay ¿qué es opciones. Un Bluni y cómo funciona? Es un... A ver, en principio es el mismo que el del Terra, del 303, sí, ¿no? Que es un cuentametros. Pero luego tiene una de las funciones en las cuales se pueden programar todos los cambios de media de todo el rally, de todos los tramos. Le van metiendo ahí toda la información. Efectivamente. Y una vez que se arranca el tramo, él, en base al tiempo, él calcula el tiempo de entre cambio y cambio de media. Ajá. Entonces él hace automáticamente ese cambio. Entonces vas... lo que te va indicando es la distancia ideal que tienes que llevar. Entonces, en función de la que lleves tú real, sea ya, bien por si adelanto, bien menos por metros o con más bien por atraso, si él te va indicando si vas... Tienes si que hacer coincidentes las dos cifras. Uh-huh. Sí, sí, efectivamente. La teórica y la real. Y la real que te la marca... Sí, la marcas tú, pues, eso sí. Es. Bueno, es complejo, me imagino, hasta que le coges un poco... Sí, luego hay otros sistemas también que se basan en
programas informáticos. Yo he visto algunos coches que llevan una tablet, un no sé qué. Sí, porque ya te digo, hay sistemas. Katia, Rallymedia, una pirámide, un sarcófago. Cierto que a día de hoy, aprovechándose ya de las nuevas tecnologías, están saliendo, como dice Ángel, una serie de aplicaciones en las cuales ya se pueden instalar en alguna tablet o en algún ordenador portátil. Y bueno, ya hay participantes. Móviles potentes ya, que también mueven aplicaciones de este tipo. Los smartphones, estos que hay ahora. Sí. Y ya pones una aplicación, pero bueno, al final, ¿qué haces la aplicación? No corras, Pepe, no corras. Se pueden programar las medias, se pueden programar los tramos a tablas impuestas también. ¿Qué es una tabla? Mucha gente le hablamos, hicimos tal y el tramo 15 era tabla. Bueno, las tablas simplemente es una hoja en la que se relaciona un espacio con un tiempo. Puede ir en distintos órdenes, que es un poco la moda que nos estamos encontrando ahora. Cambiar igual el orden, ponerte el tiempo antes de... Pero básicamente es en el metro... Te dan 100, tienes que hacerlo en una hoja en la salida. Ahí no hay más referencia, que no viene nada en el rutómetro explicado ni nada. Te dan una hoja en la que te ponen. Pues cada en parciales de cada 100 metros o cada 80 o cada 130 metros, pues te va dando el tiempo ideal de paso. Que llevar en ese punto exacto. Entonces aquí los equipos de programación, quitando ya los últimos que estamos haciendo referencia hace un momento, de tipo tablet y demás. ¿No? Sí, hay algunos que ya lo pueden hacer. Hay algunos que ya se pueden hasta ir programando. Pero bueno, por lo general, o los demás equipos, nosotros... sí que arrancamos un cronómetro y vamos contrastando la distancia que vamos recorriendo con el tiempo que vamos. Con el cronómetro que nos va marcando. El tiempo que es bien impuesto y el que nos va marcando. Es como bien sabes, la forma clásica y en la que se hacía de toda la vida. Esto lo acompañas con un poquito de navegación extra. Es muy importantísimo no perderse, porque cuando te pierdes un kilómetro, me imagino si te va todo al traste. No, si te has perdido un kilómetro, olvídate. Olvídate. Hoy en día, además con la igualdad que hay. Si vas en un cruce... por un sitio que no es un kilómetro, te vas, vamos, sin despeinar. Hoy en día, con la igualdad que hay... Te das cuenta la siguiente viñeta que no te coincide y vuelve y tal, claro. Has liado una que prender por el coche para tener una disculpa. El kilómetro de vuelta también. Bueno, pues eso te digo, que lías una... No, hoy en día ya fallos de ese tipo... Pero todavía existen igualmente algunos, sí, porque bueno, había, ya sabes que había dos, tres controles por tramo que nos hacían a mano y demás... Sí. Hablamos de los albores del año 2000. Yo me acuerdo. En aquello sí, podía esperar una pérdida de 2 kilómetros. El último que hice, con mi hijo, con el Visa, Open. Pues claro, el contrakilómetro del Visa, no sé qué grupo llevará. No tengo idea. Sé que el kilómetro nos marcaba un 15% de diferencia, algo así. Al principio te ibas apañando con algún cruce, porque más o menos sabías, pero cuando se llegó. Llevabas 20 kilómetros andados, te llegaban cuatro cruces iguales a la derecha y nunca nos perdimos más que la madre de Marco, el del mono, el de a medio. Nos perdimos por todas partes, habidas y por haber. Habidas, pero bueno. Qué desastre. Es imposible navegar si no tienes una medición medianamente... Sí. Fiable, ¿no? Pero claro, con un 15%... Sí, de todas formas, también lo que comentabas antes, hay gente que pone ahí aparatos que parece un Boeing 747 y tampoco... Me parece demasiado. No, porque al final el copiloto tiene dos manos, o sea, que podrá manejar dos aparatos, pero muchos más. Y una cabeza. Sí, eso es. Y al final el piloto va haciendo a veces... Sí, es cierto que se ven... Incluso funciones de copilotaje. Sí, hay que ayudar. Poniendo a cero, poniendo no sé qué... Sí, hay que ayudar, pero es eso, que al final llevar 50 aparatos tampoco... Tienes que llevar dos que funcionen y funcionen bien y que los controles bien. ¿En todos los rallies permiten llevar Bluni, Terratri, Pirámide? Sí, no sé. Hoy en día sí, lo que son categorías distintas en función de lo que... Ya. Se puede establecer una categoría distinta en función de lo que lleves. Pero... Hay comunidades en las que todavía... Sí, en Galicia no. ...ponen un poquito de restricción. Estuve hace poco también en Galicia con el Fulvia. En Galicia no. Sí. Unos cuantos años y no permitían... No, llevamos un Terra. Ahora empiezan a permitir... Es antiguo, el clac, 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 clac. Y dos cronómetros y a correr. En algún rally empiezan a permitirlo a día de hoy, pero aplican un hándicap por control, por el hecho de llevar una penalización. Eso, en Asturias, en los cronómetros, en la escudería GES tampoco se puede llevar aparatos programables. Bueno, va un poco en función del criterio del organizador, sin más. Lógicamente son rallies más sencillos también. Los que ¿El año que viene qué proyecto tenemos? ¿La baja? La baja totalmente. La baja aquí metida. Totalmente. Sí, sí. Es muy bonita, es que es muy emocionante. Incluso la idea es tratar de, si encontramos apoyos, como te comentaba antes, tratar un poco de seguir el campeonato nacional de todoterreno en el apartado de regularidad. Ajá. Esa es un poco la idea. Está ahí la empresa que lo organiza también con...
con ciertas divergencias ahora, porque se va a unificar el Campeonato de España de todoterrenos para coches, motos y quad, entonces el meter regularidad es una cuarta categoría, pero parece ser que al menos 5 pruebas de las 7-8 que están calendadas se va a realizar regularidad y la idea es intentar participar en ellas. Pues muy bien, a ver si os sale todo bien y cerráis el año como este, que ha sido un año realmente provechoso, ¿eh? Sí, y si nos divertimos como este también. Eso es lo más importante de todo. Eso sin ninguna duda es lo más importante. Sin lugar a dudas. Esto es uno de los principales alicientes que nos hacen el volvemos. Claro, sin duda. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Enhorabuena por el año y por el último rally. Y que el año que viene salga todo muy bien. Esperemos. Y ya que tengamos todos unas buenas navidades y unas... Por supuesto, también. Ángel Tomás Pérez y Marco Domingo, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer contar con vosotros. Igualmente. Muchas gracias. Nos vamos unos segundos al famoso Clin Clan y volvemos enseguida con Paquito Martínez, Agustín Sañudo y 30 aniversario del BMW M3.